cariño. El fuego se está apagando. ¿Te importaría ir a buscar un poco de leña? Oh, estoy cansado. Por favor, comienza a hacer frío. No. ¡Hace frío! No me hagas cosquillas. Oye, no olvides que yo tengo las llaves y que puedo largarme sin ti. De acuerdo, está bien. Te traeré leña, cariño. Gracias. Gracias por haber traído la leña, amor.
¿Sabes? Ese último fulano quería lo máximo. Tendrías que haber visto lo que él consideraba lo máximo. Yo creía que ya lo sabía todo. Pero ese tipo me demostró que me quedaba algo por saber, incluso a mí. Ya. ¿Cómo te va esta noche? Pareces un poco disgustada. Necesito uno más para pagar el alquiler. Sí, ya sé lo que es eso. Mira, se acerca uno. Hey, ¿quieres pasar un rato? ¿Cuánto? 25 lo normal. 50 francés y normal. Por 75 te doy la vuelta al mundo. Oye, no te olvides de lo máximo. Sí. ¿Cuánto cuesta eso? Por 100 pavos te doy el máximo, cariño. De acuerdo. Vamos. ¡Hasta luego! Al, ahí fuera hace frío. Déjame en paz. ¡Hace mucho frío! Pues abrígate. Escucha, la gente que no paga lo que debe aguanta las consecuencias. Vete al cuerno. Lárgate. ¿Puedo servirles en algo? Dame mi habitación favorita, Al. Ya es tuyo. Son 25 por la habitación. Si desea una tele en color, tendrá que darme otros 5. Son 35 por los impuestos. Muy bien. ¿Se reunirán con nosotros para el desayuno? ¿Qué puedo hacer por ti, corazón? ¡Qué amable, Al! Pon el dinero sobre la cómoda, cariño. Enseguida voy. ¿Ha sido modelo? Claro que sí. Empieza ya. ¿Qué quieres? Las posturas de las revistas. ¿Y así? Sí. ¿Así? Bien, cielo, el taxímetro marca. Tengo dinero. Mucho dinero. ¿Quieres que siga siendo de modelo? No te desnudes. Muy bien. Como guste. Quiero que pases un rato muy feliz.
puedo. Descansa. Yo encontraré el modo de animarte. ¿No crees? Quitarme la ropa. Me gusta. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¡Basta! ¡Basta! ¡Suelta! ¡Suéltame! ¡Basta! ¡Por favor! ¿Por qué me has hecho hacer esto? Yo no quería. No quería hacerlo. Thank you.
comprado regalos de Navidad, señorcito? Sí, Terry. Lleva a ninguna parte. ¿Crees que ellas no se dan cuenta? Pues lo saben. He oído sus comentarios. Todas lo saben. Además, a mí no me gusta. No me escuchas, ¿verdad? Tiene que terminarse de una vez. Así estarás bien. Tienes razón en pensar sobre ellas lo que piensas. Todas son iguales. Yo las conozco muy bien. El que yo no pueda hacer lo que tú haces no significa que esté ciego. Con sus trucos y monadas, ¿qué pretenden que hagamos? Quedarnos sentaditos. Sí, señorita. Ahora no, señorita. Lo que usted mande, señorita. Ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé lo que pasa con su pelo y sus miraditas y sus... Vuelven a un hombre loco. Lo hice sin querer. No tenía intención de hacer eso. Lo que pasa es que no saben cuándo han de parar. Nunca saben cuándo han de parar. Por eso tengo que detenerlas. Tienes razón, tienes razón. Pero así no. De esa forma no. Cariño, te van a alejar de mí. Por favor. Tienes que tener cuidado. Debes escucharme. No podemos seguir viviendo así. Me veo obligado a salir y cada vez sucede lo mismo. Me da tanto miedo que se te lleven. Pero no lo conseguirán si haces lo que yo te digo. No se te llevarán lejos nunca. Te lo juro. Nunca, nunca.
¿Mi lorito quiere una galletita? Me matará si llego tarde a casa. Tu novio no está aquí. Es un lugar precioso, ¿verdad? ¿Mucho por aquí? ¿Conocerme de verdad? ¿Dónde? En el asiento trasero. Thank you.
¿Será tu novio? No, salgamos de aquí. Alguien anda por ahí fuera. Estaba mirando. Ahí no hay nadie. Te digo que he visto a alguien. Yo te digo que no hay nadie. Sí, chaqueta. Quiero irme. Quiero irme a casa. Anda, vámonos. Ahí fuera hay alguien. Vamos, le he visto. Vámonos, por favor. Pon en marcha el coche, ponlo en marcha. Vámonos, vámonos. Arranca de una vez. Arranca. George Garrison, de Noticias Breves. En este momento nos encontramos en el centro de Manhattan para ofrecerles las últimas noticias sobre el más cruel y alevoso asesinato cometido jamás en nuestra ciudad. Nos referimos al brutal asesinato de una joven pareja bajo el puente Veracruz. El comisario de policía de Nueva York, Paul Delany, ha encargado su esclarecimiento a 12 detectives para que conjuntamente inicien la búsqueda de un loco que ha ocasionado ya 5 muertes en el área metropolitana. La brutal y peculiar desfiguración y mutilación de los cadáveres ha llevado a la policía a considerar que todos los crímenes fueron realizados por una misma persona. Hasta ahora las pistas son casi nulas. Volviendo a la vida política, el senador Anthony Ventura... Ahora dime qué puedo hacer. Ya lo he oído. Siempre te escucho. No puedo salir ni un momento. Es imposible. Chicas bonitas, con trajes provocativos y labios rojos, que ríen y bailan. Pero tú las detienes, ¿verdad? Yo no puedo. Pero tú sí, ¿verdad? Entonces ya no pueden seguir riendo ni bailando. Tienes que detenerlas. Porque si no, se te llevarían lejos de mí. Yo nunca consentiré que se te lleven. Ahora eres mía para siempre. Y soy tan feliz. Mm-hmm.
¿Y entonces? Usé la televisión. Denise, ten cuidado. No te columpies tan alto. Bien, mamá. Mis amigas se quedaron sorprendidas. Denise, ¿quieres dar una vuelta en la bici? Mi madre me ha prohibido salir del parque. Oh, anda. Vamos. Está bien. Ya se lo advertí a mi vecina. Ten cuidado, pequeña. ¿Quieres que Jerry y yo te acompañemos a casa? No, no, gracias, Kat. Ken llegará dentro de un momento. Y si no, cogeré un taxi. Te dejo el periódico para que te distraigas mientras esperas. ¿Ya lo has leído? Quiero comprobar mi horóscopo. Sí, lo he leído esta tarde. En el descanso. Me horroriza leer el periódico estos días. Siempre ese dichoso asesino que anda suelto. Ese tipo debe de estar loco. Espero que lo detengan pronto. ¿Sí? Cuando llegues mañana, asegúrate de que el señor Gano lleve su sonda. Esta noche se la ha arrancado otra vez. ¿Otra vez? Es demasiado. ¡Qué frío tengo! Ahí está Jerry. Adiós. ¿No quieres que te llevemos? No, gracias. Muy bien. Te veré mañana. Buenas noches. Hola. Locura y mutilación. El maníaco ataca de nuevo. Dos asesinatos en el puente Veracruz.
No es más que un pequeño contratiempo. Ya sé que es molesto, pero no es más que un poquito de sangre. La quitaremos. Mira, tienes que ser más cuidadosa. Sí. Te estás volviendo muy descuidada. Llevas sangre en el pelo. ¿Qué crees que dirá la gente? ¿Qué dirán de ti? ¿Quieres estar guapa, verdad? Guapa para mí. Me llamo Frank Ditton. Me hizo usted una fotografía el jueves pasado. Ah, adelante. Es curioso. Precisamente estaba revelando la foto que le hice en el parque. De veras, qué agradable coincidencia. Yo quería hablar sobre... ¿Me permite echar un vistazo? Como guste. Muy amable. Gracias. Oiga, ¿por qué todas sus modelos son mujeres? Precisamente me interesan porque soy mujer. De hecho, esta es mi cuarta colección. Se titula Mujer 4. No resulta demasiado original, ¿verdad? Bueno, no es el título lo que importa. No. ¿Y luego qué hace? ¿Se queda con las fotos? Lo que quiero es venderlas. Yo no haría eso. Me las quedaría para siempre. ¿Por qué? Mi profesión consiste precisamente en vender fotografías. No trabajo solo por amor al arte, ¿comprende? Entiendo, pero ¿por qué fotografía a las mujeres de ese modo? Me gusta que salgan favorecidas. El motivo debería ser poder conservarlas. La modelo ya lleva consigo la belleza. Fran, no digas tonterías. Yo soy el fotógrafo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Lo lógico es que sepa lo que estoy haciendo. Ya lo sé, pero para mí las cosas cambian. Las personas mueren. En cambio, una pintura o una fotografía las conserva para siempre. No hay forma de conservar a una persona para siempre. Aunque tenga su fotografía. No es posible. Verá, me he estado fijando en el retrato de esa señora. En un determinado momento de su vida fue la hermana de alguien, la esposa de alguno, la madre de otro.
Cuando el fotógrafo le hizo ese retrato, la captó de la forma que a él le gustaba. La poseerá para siempre. No envejecerá y no puede morir. Dígame, Frank, ¿en qué trabaja usted? Soy pintor. ¿Ah, sí? Pinto abstracto, naturalezas muertas, paisajes y cosas por el estilo. Me encantaría ver alguno de sus trabajos. ¿En serio? Me gustaría mucho. Escuche, Ana, conozco un lugar en New Jersey. ¿Sí? El Cramp Casino, un restaurante italiano. ¿Y le gustaría cenar allí? ¿Me está invitando a salir con usted? ¿Hablaba conmigo? Sí, estoy hablando contigo. Me encantaría. Sí, de verdad. Dame 5 minutos y estaré lista. Estupendo. Más bonita que conozco después de mi madre. Gracias. ¿En serio? Gracias. ¿Tienes alguna fotografía de ella? Sí. Esta es de cuando era joven. Oh, es preciosa. Dime, ¿dónde vive? Vivíamos en Queens, pero mi madre perdió la vida en un accidente de coche cuando yo era niño. Lo siento. Era realmente bonita. Uh-huh. Qué pena. Escucha, Frank. ¿Sí? Rita vendrá al estudio esta noche a las 9. Y quiero tener listo todo mi trabajo. Me prometió que trabajaríamos toda la noche. O sea, que se acabó la velada, ¿no es eso? Me temo que sí. Mientras me permitas volver a verte. Claro que sí. Estupendo. ¿Mañana por la noche? Déjame pensar si tengo alguna cita. No, magnífico, mañana por la noche. Aunque sé que estás muy ocupada y seguro que surgirá algún impedimento. Eso siempre es posible que pueda suceder. Pero seguramente el jueves te veré en mi exposición. ¿Bromeas? ¿Te veré allí? Sí, a mí y a otros 5 millones de amigos. Oh, Frank. ¿Estás enfadado? No. Creo que eso sería ridículo, ¿verdad? Sí, lo sería. El señor Steiner la promociona. Espero que sea una reunión muy sonada. He invitado a todos los personajes del mundo del arte. Y para mí podría significar algo muy importante. Lo comprendo, te deseo la mejor de las suertes. Sé que eres sincero. Gracias. Confío en que lo comprendas de verdad. ¿Tengo otra elección? No, no, la verdad es que no. Paciencia. Estáis preciosas. Eso es. Magnífico. Más juntas. Muy bien. Ahora no os mováis tanto. Eso es, sonreír. Bien. Vamos, chicas. Lo hacéis muy bien. Bien. Otra vez. Eso. Perfecto. Más juntas. Estás preciosa, Rita. Lo digo en serio. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Tres más. No os mováis. Así. Eso es. Manos a las caderas. Manos a las caderas. No, no, Jenny. No, así no. Bien. Humedeceos los labios, chicas. Preciosas. Escuche, corte. No. ¿Qué ocurre? El vestido de Jenny no me gusta. ¿Quién se ocupó del maquillaje? Se maquillaron ellas mismas. Oh, tendrá que solucionarlo de alguna manera. Porque no le gusta. Muy bien, Jenny, chicas. 5 minutos de descanso. Lo siento, esto brilla demasiado, Rita. Será mejor que te quites. Quítate. Es de mi madre. Lo sé y me gusta mucho, pero quítatelo, ¿entendido? ¡Frank! ¡Oh! ¡Qué alegría verte! Pasaba por aquí y aproveché tu invitación. Espero no ser un estorbo. ¡En absoluto! He traído un regalo. Muchas gracias. Siéntate. Gracias. Eres muy amable. ¿Qué te ha parecido la sesión? Fabulosa. ¡Oh, Frank! ¡Es precioso!
me encanta, gracias. Muchas gracias. Voy a presentarte a Rita. Rita, ven aquí. La chica que viste en las fotografías, ¿recuerdas? Oh, sí, encantado de conocerte. Eres más bonita en persona que encantada, en fotografía. Encantada, muchas gracias. Ana, estoy seguro de que tu amigo y tú tenéis montañas de cosas que contaros, pero no te olvides que estamos pagando a estas modelitas. Lo sé, lo sé. Y me gustaría que volvieras. Conforme, a conforme, enseguida voy. Fran, puedes quedarte aquí el rato que quieras. Gracias por el osito. De nada. Estás preciosa, Rita. De verdad. Ese maquillaje te sienta fantástico. Gracias. Bien, volvamos al trabajo. Soy yo, el amigo de Ana. ¿Sí? ¿Has perdido algo? Ah, ¿dónde lo has encontrado? Pues, lo encontré en el estudio. Pensé que te haría falta y lo he traído. Amable por tu parte, gracias. Bueno, hasta la vista. Buenas noches. Buenas noches.
No comprendo por qué las haces. ¡No me mientas! Intentas hacerme creer que no lo sabes. Te has cambiado el peinado, sí. Y no pareces la misma. Pero a mí no me engañas. Sé que eres tú. Quiero hacerte daño. Solo quiero hablar contigo, ¿de acuerdo? Te llevaré de paseo si me prometes no gritar. ¿Me lo prometes? Eso está mejor. ¿Puedes confiar en mí? Sabes que puedes hacerlo. No hay razón para que intentes escaparte. Ahora ya volvemos a estar juntos. Nada podrá separarnos, nunca. Pero tú fuiste injusta al provocar mi dolor. Me dejaste solo muchas veces. Tenía miedo, mucho miedo. Me escondía en el retrete, ¿lo sabías? No, tú no lo sabías. Tenía miedo de que no regresaras. Ahora no voy a llorar. No. Yo sabía que ibas a volver. Y volviste, te encontré. Sabía que te encontraría. Eres mía, toda mía. ¿Para qué necesitabas a esos hombres? Ellos no te querían, yo sí. Yo te quería y te necesitaba. Eran tantos hombres. Nunca quise hacerte daño. Nunca quise hacerte daño. Nunca. Pero habían tantos hombres. Tantos hombres. ¿Por qué? ¿Por qué te daban unos dólares? Ellos no te querían. Yo sí te quiero. Únicamente yo. No me mates. No me mates. Frank, no me mates. No. No. No voy a matarte. Solo te voy a guardar para que nunca más te alejes de mí. Solo quiero conservarte conmigo para que nunca más te alejes de mí. Esta noche.
Esta noche te quedas en casa conmigo. ¿Sabes que cuando mamá te dice que no te escondas en el retrete, tienes que obedecer a mamá? Si no, ya sabes lo que pasa. ¿Diga? Hola, Ana, soy Frank. ¿Te apetece ir a algún espectáculo esta noche? No me parece una mala idea. ¿Puedes estar preparada dentro de 10 minutos? Dentro de 10 minutos. Hasta luego. De acuerdo, adiós. Por las flores que enviaste al funeral y por tu asistencia al entierro. Rita no tenía muchos amigos y yo te lo agradezco de veras. No tiene importancia. Verás, me gustaría detenerme un momento en el cementerio para visitar la tumba de mi madre. Le llevo flores, las tengo en el asiento trasero. Estamos en Navidad.
¿Te parece bien ir antes de cenar? Naturalmente. Estupendo. Gracias. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la... Me duele la cabeza. ¿Qué te duele? Me duele la cabeza. No, por favor. Hacía mucho tiempo, Frank. Rita lo sabía. ¿A qué te refieres? Rita lo sabía. Ahora es mía para siempre. ¿De qué estás hablando? Rita lo sabía. ¡Frank! Rita lo sabía. Oh,
Ah!